Lot 375 of La Chapelle 90 12 bottles. We'll start here on these at 3,006, £3,600 with me here. 3,008, 4,000 against you, sir. £4,000 with me here. Still here, then, it's in the book at £4,000 against you all. Esta es la mayor colección del mundo, en manos de una bodega. O sea, aquí 140.000 botellas de vinos desde 1862 hasta nuestros días, ¿eh? En la que nosotros todos los años vamos añadiendo pues, las cosechas que vamos elaborando. Pues con ocasión de, pues, por ejemplo, catas históricas o catas técnicas o catas con periodistas muy interesados de otros países o cosas así, bueno, pues de vez en cuando abrimos algunas viejas botellas para mostrar cómo han evolucionado los vinos de Riscal y los vinos de Rioja desde aquella época. Dame otro tomate, otros dos tomates. Si no hubiera pues tenido que cambiar la ubicación. Debajo del hotel y debajo de esas viñas que habéis visto, que son los jardines del hotel, están todos los botelleros. ¿Eh? O sea, hay 8 millones de botellas. O sea, que os digo para que os ubiquéis un poco, o sea, que esto es un poco de jaleo. Aquí estamos a últimos de febrero y están llorando las viñas, malo. Malo, malo, malo. Mira, ya está llorando, fíjate, ¿eh? Fíjate esta cepa. Ya está llorando aquí en Estiondón. Esto tiene que empezar a llorar a primeros de abril. Hombre, mi padre me decía, no te dediques al campo. Dedígate a vender aunque sea bolígrafos, que es a lo que se gana dinero. La verdad es que si tú te lo fabricas y te lo vendes con mucho esfuerzo, pues hombre, va bien. La hija trabaja aquí en el campo conmigo y en la bodega, y luego la otra hija es la que lleva un poco tema oficina y tema un poco de comercial. Soy yo me salgo por ahí a vender también, y lo mismo estás podando aquí que vendiendo en Carolina del Norte. Este es el tío Rafael, la bisabuela. Y estas. Sí, todas son estas del mismo. Y esta también es el tío Rafael, pero ves en estas dos. Aquí lo que se ve es que el bisabuelo era muy pequeñajo. Hombre, claro. Mira, que era bajo. Era muy pequeñín. Bueno, pequeñín, era. No, pequeñín. Papá, el bisabuelo, según tus cálculos, podía beber muy poco vino. Porque este, 1,55 o así. No. Prácticamente nacido en la bodega. Ha sido mi vida. Es lo que, digamos, desde pequeño mamé, ¿no? ¿Eh? O sea, que eso se lleva interiormente. Te tiene que gustar, hay que vivirlo, ¿eh? Todo lo que se ama, ¿no? ¿Eh? Se hace con gusto. ¿Te sientes la copa igual? Sí. Pero bueno, no está mal, ¿eh? No, es más ligero este, ¿eh?